Hola amiguitas, buen día, soy Rosalinda de mi canal La Abuela Rosy. Es fin de semana y me pondré a lavar mi carro. Mi hijo me motivó a lavar el carro, él se puso a lavar el carro, él está aquí en el estacionamiento de mi vecina al lado y está lavando su carro también, sacó la aspiradora. Así que dije, ok, yo también lavo el mío, ¿qué falta que le hace? Está lleno de tierra, no se le ve mucho, pero tiene mucha tierra. Y también le hace falta una buena aspirada. Pero primero, pues aquí me puse a barrer poquito para ahorita que eche agua, no se vaya a la calle, no me gusta. Así que siempre mantengo limpio también aquí en el estacionamiento, pero poquita tierrita, pelucita de los gatos, lo que sea. Así que lavaré el carro con poca agua porque aquí escasea mucho el agua. No tengo ahorita agua, tengo en el tinaco y tengo en botes, siempre tengo porque sí se va mucho el agua. Anoche llegó el agua y lavé todo, por eso cuando llega aprovecho y lavo todo. Pues miren, voy a lavar mi carro con poca agua en un balde chico. Yo lo lavo con puro suavizante de tela, Suavitel, en sueño. El Suavitel ayuda a que no se te raye el carro, como con el jabón, si le echas otro líquido, pinol, lo que sea, se raya más el carro. Y el Suavitel no, el suavizante no. El suavizante, hagan de cuenta que limpia muy bien y parece que está encerado cuando terminas. Es un tip de un vecino mío que era troquero, que es troquero, así que tengo años lavándolo así con suavizante. Él me pasó el tip una vez: vecina, fíjese que está muy bien, no lave el carro con jabón, y dice con Suavitel. Y de ahí para acá tengo años lavándolo con Suavitel y muy bien, muy bien, muy limpio queda, ya verán. Y así pues en una cubetita chiquita ahí mojo mi trapo y así lavo mi carro para no gastar tanta agua, ya que está escasa el agua y hay que cuidarla.
Listo, amigas. Terminé de lavar el carro. Ay, con este calor voy a hacer un rico cafecito helado. Para mi hijo y para mí. Mi hijo también terminó sudado. Porque sí, salió el solecito. Así que sí, nos dio calorcito y al final con la aspirada y así, ya nos agarró el solecito. Así que para esa sed y ese calor, un rico café helado. Miren, lo único que ocupamos es hielo, leche, café instantáneo. Yo voy a usar el Caster Shots, sabor canela. Con canela. Así que yo lo hago así, miren. Pongo la leche. Igual puedes disolver el café en poquita leche y luego lo echas. A mí me gusta echarlo ahí y batirlo. Y queda delicioso. Unas 2 cucharitas, porque en ese frasco que lo bato, este caben 2. Alcanza para 2 vasitos de esos para café frío. Así que haré café frío para mi hijo y para mí. Eso es lo único ingrediente: café instantáneo, leche, hielo, si quieres azúcar o así solamente. Le pregunté a mi hijo, él si quiere poquita azúcar, así que le vamos a echar poquita azúcar, canela y poquita leche de esa Coffee Mate, también sabor canela. Muy poquita, pero así solo queda riquísimo. Para este calorcito, un rico café helado. Más rico que el café de las cafeterías de Starbucks, de todo. Está bien rico que queda así. Queda hasta espumosito, bien rico. Rico, rico. Les invito un rico café. Así que un delicioso café para mi hijo y para mí. Ya en la mañana me tomé 2 tazas nomás de café caliente. Ahora vamos a tomar helado para este calorcito antes de meterme a bañar. Sale uno para mi hijo y otro para mí. Y nos va a quedar, bueno, voy a volver a llenar el frasco para que nos quede ahí para el ratito. Ya que ahorita me tomo un vasito y ya que me bañe, me tomo otro. Así que, provechito. Para mi hijo, sale uno para mi hijo. ¿Gustan? Los invito. Amigas, pues ya terminé de lavar el carro, ya tengo limpia la casa, limpio está todo limpio. Mi hija ahorita no está, ni la bebé ni mi yerno. Salieron a visitar
a los papás de Daniel, así que no están. Lavar el carro, porque pues mi hijo se puso a lavar su carro y sacó la aspiradora y que lo iba a aspirar. Dije, ay, yo también, falta que le hace. Así que no hay agua, se nos escasea mucho el agua, pero pues tengo del tinaco y en botes, así que lavé el carro con poquita agua. Les muestro cómo lavar el carro con poca agua. El caso que ya terminé y ya ven, me hice un rico café frío. ¿Saben qué? Este es el tercero. Ya no voy a tomar más porque luego no voy a poder dormir. Pero aquí estoy disfrutando ahora el café helado porque me dio mucho calor. Primero dije, sí lavo el carro, no hay tanto sol, pero de repente salía el sol y sí sudé un poco. Pero pues ya me metí a bañar, ya estoy fresca y luego con cafecito helado, pues más. Muy rico. Fresco, fresco. Salud con cafecito helado. Gracias, amigas, por ver mis videos. Estoy contenta porque ya casi llego a la meta. Y me da mucha felicidad y les deseo a todas, que pronto lleguemos. Las que ya llegaron, qué bueno, qué bendición. Y a echarle ganas. Los invito a pasar por mi canal y se suscriban, please, y me regalen un like. Así que por aquí nos estamos viendo próximo video. Hasta la próxima, amiguitas. Salud con un cafecito helado. Bye.